Hey, good evening, everyone. So we're going to Good start evening, with the teacher. class. Hi, mister. Good evening. Good evening. Hey, just four of you. I mean, three of you. That's few people. They're connecting. So it's basically 8 o'clock. We're gonna start with the class from today. So good evening, everyone. We're gonna have a very interesting topic today. We're going to start with the unit number four. This is going to be the last unit that we are going to be discussing during this week. Okay, so this unit is going to be related to prepositions. Okay, we're going to continue talking about prepositions and getting directions. Okay, but what is the difference from now on? Last week we were talking about prepositions of time, if you remember. Okay, now we're going to be talking about prepositions of place. It's a different functions of prepositions. And of course, we're going to be talking about the three main prepositions from last week: at, it, in, and on. Okay, that's going to be the three main prepositions that we are going to be talking about today. Okay, so I'm going to wait for more people to get connected because, like, right now we are just a few people. Okay. Just few people, let's see. I'm going to prepare the attendance list in a second. All right, cool. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya son las 8:02. Yeah, it's time to start. Let's see. So, Carla Orellana. You here? Okay. No, Carla, right now. Carlos Eduardo. Okay, neither Carlos Eduardo. Carlos Gualberto. Hey, a few people like right now. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you, Dania. Eric Jonathan. Okay, not here yet. Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you. Giovanni Ramirez. Okay, not here yet. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Peña. Okay, not here yet. Juan Osmel. Over here, teacher. Okay, thank you. Let's see, Kevin Antonio. All right, not here yet, right? Okay, good. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present, teacher. Okay, thank you, Mr. Nancy Yvette. Okay, not here. Omar Alfredo. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Veronica. All right, Zuleima's not here yet. Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, Mr. So we just got 2, 4, 6, 8. Good night, teacher. Good night, mister. Hey, it's Carlos Eduardo, right? I'm gonna look for you in the list. Yes, not yet. Okay. Put it in the attendance list. Nancy's coming. Hi, Nancy. I'm at you in the list. Hi, teacher. Give me a second. All right, there you go. So Nancy's here now. Good. Okay. So as I told you, we're going to start with a very interesting topic today.
Give me a second. I'm going to share the presentation. And the topic that we're going to be discussing today, it's going to be this one. Like, there you go. So this is going to be the video conference 16. So the topic is going to be how to use prepositions of place. Okay. Si recordamos la clase pasada de la del el viernes, estuvimos hablando sobre las preposiciones de tiempo, okay, y también creo que el jueves, okay. If you remember, we were like three main prepositions. Okay, now we are not going to talk about prepositions of time anymore, but we are going to do it with prepositions of place. Okay, entonces vamos a comenzar a la clase y vamos a hacer una pequeña retroalimentación para ver qué tanto recordamos de los temas que estuvimos viendo la semana pasada. Remember that this is just like to see how much we remember from those classes, okay? So let's continue. This is going to be the class agenda for tonight. As I was saying, we're going to start with a review. We're going to make a feedback from the previous topics, okay? We're going to do like some direct questions. And then we're going to make the introduction to prepositions of place. Hey. And finally, we are going to do a practice lado. On the manual. Del lado. El teléfono, George. Sí, hombre, que le dé vuelta. ¿Cómo que? Da, sentad. Vale, dale vuelta. De vuelta. A modo que el cable te quede viendo hacia tu mano izquierda. Derecha. Vaya, ajá, sí. A rotar la pantalla. Vaya. Bingo, por fin lo hizo George. Ok, let's continue. Let's start with a review from previous class and then some direct questions, okay? Let's see. This the first question I got here is going to be for Giovanni Pineda. Giovanni, what time does he get up? I want you to provide me an answer to this question. Okay. Answer. Yes. Okay. He get up at 8 a.m. He get up at 8 a.m. Okay, very good. Silvia, en este caso, Silvia, ¿cuál es el verbo principal en la respuesta que acaba de dar Giovanni? Get up. Ajá. ¿Y cómo tiene que ir el verbo? ¿Modificado o no? ¿Silvia? No. ¿No va a llevar ningún cambio el verbo? Él dijo he, ¿verdad? De un solo. No agregó ningún auxiliar. Ajá, ajá. Entonces sí tendría que cambiar. ¿Cómo sería entonces, según su punto, Silvia? Según lo que estuvimos practicando la semana pasada. Me agarró en curva, teacher. Ok, vaya, vaya, Silvia, no se preocupe. Escoja uno de sus compañeros para que le apoye. No problem. Mencióneme uno. Giovanni Alexander, o él es el que participó. Ah, el otro es Giovanni Alexander. Ok, no problem. Ajá. No problem. Ok, good. Tell me. All right, mister. In this case, do we change the verb or we add something to the verb in the answer, to the main verb in the answer to this question? ¿Modificamos el verbo en la respuesta? Sí.
Sí, okay. Porque está en tercera persona. Ah, entonces, ¿cómo debería de ir el verbo principal? ¿O qué le agregamos al verbo principal? La S. Ah, le agregamos la S. Ok, very good. Yes, en ese caso ahí, lo único que le agregamos es porque en la pregunta llevamos el auxiliar does. Ok, remember. Entonces, el verbo, pues, tiene que ir en forma base. Entonces, la respuesta, ahí sí, le agregamos la S al verbo. En este caso, el verbo get, le agregamos la S y decimos gets up. Ok, remember that. Aquí porque estamos hablando de manera singular. Ok. Y como no llevamos el auxiliar en la respuesta, agregamos la S al verbo en tercera persona. Ok, this is just a short feedback from last week. Ok. Juan Osmel, can you please give me an answer to this question? Léala y déme respuesta. Of course. When do you play the piano? Ah, okay. Answer to that question. I. Yeah, give me an answer. I play the piano when I have time. Ah, okay, very good. I play the piano when I have time. This is just a first question. Okay, and we don't need to change, okay, the verbs. Remember that. Good. Let's continue. Let's see who can help me out with the next one. Carlos Eduardo. Read the question and give me an answer, please. Okay, where does she eat pizza? Mm-hmm. La respuesta sería, she eats pizza at on lunch. Porque es algo específico. Might be. Pero en este caso, le falta algo más ahí, Carlos. She eats pizza. Uh-huh. Ella come pizza en lunch. Ajá. Pero... O in the lunch. Pero ¿cuál es la WH word que tengo ahí? ¿Dónde? Ah, exactly. Excuse me. Okay. All right. She eats pizza in Pizza Nova. Ah, okay. Very good. Yeah, remember in here, depending on the WH word that we have, that's the answer that we're going to give. Dependiendo de la WH word que tengamos al principio, ese es el tipo de respuesta que vamos a dar. Porque acá, ¿qué es lo principal acá? El saber dónde se desarrolló dicha actividad, ¿ok? So, where? Where does she eat pizza? So, what we are looking for in this case is for the specific location, ¿ok? In which we perform that activity. Okay, good. So, this is pretty much what we have like right now. Walter, read this question, please, and give me an answer. What does he do? Okay. Tell me, what does he do? He does in the class. He does in class. Okay. Walter, remember, en este tipo de preguntas, what does he do es como que... hacemos. En este caso, supongamos que tenemos una conversación, usted y yo, y de repente estemos hablando de Marlon, ¿ok? Sí. Ajá. Y yo le pregunté a usted, hey, what does he do? ¿Qué hace él? Por eso le respondí que él estaba en clase. He does in the class. Ok, en este caso, el does no iría. He do siempre así. Ah, en este caso, lo que podemos hacer es siempre cambiar el verbo dependiendo de la actividad en el que la persona esté. Va, por ejemplo... He watch class in the... Ok.
Puede ser. He is in class. He studies English. He is watching the computer. He's texting on the phone. He's looking at the cell phone. I mean, different sentences, okay? Different ways of answer. Ahí no vamos precisamente a responder con do, sino que puede ser con otro verbo dependiendo del tipo de actividad que esté realizando. Este es un cambio que solemos hacer cuando utilizamos what, y generalmente utilizamos el verbo do en la pregunta, like, what does he do? ¿Qué hace? Okay, entonces ahí, dependiendo del tipo de actividad que vayamos a mencionar que la persona esté haciendo o haga, así va a ser el verbo. No necesariamente vamos a utilizar do siempre, ¿ok? Okay. All right. Thank you, Walter. Okay, let's continue. Okay. Okay, now, this is what it really matters like right now. What are we going to do? Como les dije, ahora vamos a comenzar con un tema muy diferente. La semana pasada estuvimos hablando sobre las preposiciones de tiempo. Que por cierto, ¿cuáles eran las tres principales que estábamos viendo? Can somebody tell me? On, in, and at. Ah, okay, very good. On, in, and at. Good. Can somebody tell me when do I use on? ¿Podría alguien decirme cuándo yo utilizo la preposición on? When do we use on? Así, lo que recordemos. When do we use on? En eventos especiales. Ah, special events. Like on my birthday. On Christmas. Día de la semana. Days of the week. Very good. On Monday, on Wednesday, on Tuesday. Very good. Very good. También lo utilizamos cuando mencionamos. Sorry. ¿Me decían algo? Dates. Ah, with dates. Very good. También lo utilizamos para mencionar fechas específicas, ¿ok? Inside a month. ¿Ok? Like, on May 3rd. On May 3rd. ¿Ok? Like, el 3 de mayo, right? In that case, we can use on. Good. When do we use at? En las horas. Ah, that's one of the usage. Very good, Silvia. With hours. At 1 p.m., at 8 p.m., at noon, at midnight. Good. What's another use besides hours? Aparte de las horas, ¿en qué otro aspecto usamos? Holiday. Holiday period. Ah, holiday periods. Okay, very good. Very good. With night. Ah, okay, very good. Christmas. Exactly, at Christmas. Okay, at Holy Week. At Easter. At Easter, very good. Very nice. So those are like the usage of at. How about in? When do we use in? Years. Ah, with the okay. When we mention years, okay. Seasons. Okay, seasons. In 2021, in seasons, like in summer, in, okay, in fall, in winter. Very good. What else? Part of day. Parts of the day. Okay, very good. Like in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero recordemos que no decimos night con in. Okay, tiene que ser at. Good. Also, we use in when we mention a specific month. También cuando hablamos de los meses, pero de manera general, sin mencionar una fecha específica dentro de ese mes. Por ejemplo, in May, en mayo, in June, in December, okay, in October. Okay. Recordemos, cuando ya mencionamos una fecha específica dentro de ese mes, ahí sí es on. Okay. On May 10th.
Ah, decades. Okay, very good. Para mencionar décadas. In the 60s, in the 90s, okay, in the 20s. Yeah, we use that. We use in. Good. Ahora bien, vamos a hablar sobre esas tres preposiciones, in, on, and at, pero ahora ya no como preposiciones de tiempo, sino como preposiciones de lugar, que ahora sí tienen un significado completamente diferente, un uso completamente diferente, ¿ok? That's what we're gonna be doing like right now. So let's start. Okay, good. Vamos a comenzar con at. Okay. Recordemos, cualquier duda que tengan, you can turn on your microphones and tell me, hey, teacher, I don't understand. Can you explain again? Okay, good. The first preposition that we're going to be studying today is going to be at. Okay, and it says, cuando utilizamos at, el primer uso como preposición de lugar, with a specific point or place. Un punto específico o lugar específico. And it says, Juan Carlos, help me a reading, please. We can use at to describe a very specific point or place. Ah, okay, thank you. We can use at to describe a very a specific point or place. Entonces, ¿cuándo utilizamos at? Cuando mencionamos un lugar bien específico, probablemente donde nos encontramos. Ok. Examples. The postman is at the door. Ok. Can somebody tell me what is the postman? What do you think is the postman? Cartero. Cartero, exactly, right? The postman is at the door. Ahí ya estamos mencionando un punto o un lugar específico donde se encuentra esa persona, ¿ok? Entonces, en ese aspecto utilizamos at. Cuando mencionamos un punto o un lugar específico donde nos encontramos o donde alguien más se encuentra. Like this example, the postman is at the door, ¿ok? El cartero está en la puerta. Let's see. Dania, can you help me reading the second example, please? There is a supermarket at the end of the street. Ah, okay. Thank you, Dania. Yeah, there is a supermarket at the end of the street. Okay, entonces acá ya estamos igual, dando un punto específico de dónde está situado dicho lugar, okay, o dicho establecimiento. En este caso, the supermarket, okay. There is a supermarket at the end of the street. Hay un supermercado al final de la calle. Okay, so in this case, we're mentioning very specific points. Entonces, básicamente acá estamos hablando sobre lugares bien, bien, bien específicos. Okay, good. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto al uso de at? Una consulta, teacher. Yeah, para este tipo de oración, habría como una estructura también. ¿Una estructura específica? Para colocar at, ajá. En realidad, no. Aquí cualquier estructura, ya sea el presente simple, utilizando cualquier verbo, o inclusive el verbo to be, estructuras con el verbo to be, es aceptable, ¿ok? Aquí depende de la situación que estemos hablando. Aunque generalmente utilizamos el verbo to be. ¿Por qué? Porque acá es cuando hablamos ya de lugares, ¿ok? En dónde nos encontramos. Y acordémonos que el verbo to be es como el más adecuado para hablar sobre lugares. Ya pues que es ser o estar, like, si yo le digo, like, she is at the door, she is at the supermarket. Ahí ya estoy diciendo, ella está en, ¿ok? Mm.
Ok, en este caso aquí vamos a jugar más con, más que todo con el verbo to be. Ok, recordemos ya en sus formas. Exactly, en sus formas. Ya sea en primera persona, am, ok, is, ya en terceras personas, y are, cuando es, hablamos de segunda persona o plurales. Ok. Very good. Let's continue. We got another example. He is at the restaurant. So, en este caso acá, ya estamos mencionando, okay, que esta persona se encuentra en un lugar específico. Okay. Probably I can say like, Miguel is at home. You see? In that case, I'm mentioning a very specific place. En ese caso ahí ya estamos mencionando un lugar bastante específico. Okay. So remember that we use at to mention or to describe a very specific place. Let's move on. Good. Este es otro uso de at. And it says an exact address. Entonces, utilizamos at cuando mencionamos una dirección exacta. Pero cuando me refiero a dirección exacta es cuando damos una dirección completa de cierto lugar. Examples. Look. It says, we use at when we mention an exact address. Example of it. Juan Osmel, help me a reading, please. Example, Marcos lives at 55 Oxford Street. Ah, okay, thank you. Thank you. Yes, in this case, remember, acá es cuando ya proporcionamos una dirección exacta, ya sea de un lugar determinado o inclusive de nuestra residencia. Pero acá es cuando ya inclusive mencionamos la calle, mencionamos el número de casa, like the very specific, okay? Very, very specific address. Entonces acá utilizamos at cuando proporcionamos todos esos datos de manera específica. Ok. Good. Let's continue. And it says, Carlos Gualberto, ayúdeme a leer, por favor. Help me a reading, please. If we do not know the exact address, if we only know the name of the street, then we use on as the proposition. Ah, okay, thank you, mister. Yeah, this is pretty clear. Look, cuando proporcionamos una dirección exacta, okay, de cierto lugar donde queremos ir, o cuando proporcionamos la dirección exacta de nuestro domicilio, okay, incluyendo inclusive el número de casa, utilizamos at. Pero ¿qué sucede cuando no sabemos exactamente la dirección, pero sí conocemos la calle, por así decirlo, donde está ubicada, ya sea la casa o ya sea un establecimiento al que nosotros queremos llegar? En este caso ya no utilizamos at como preposición de lugar, ya utilizamos on, ¿ok? Ya utilizamos on. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando sobre algo meramente exacto, una locación exacta, ¿ok? Sino algo que puede estar en los alrededores, pero no exactamente donde nosotros queremos llegar. Example. Look. Mark lives on Oxford Street. Listen up. Mark lives on Oxford Street. ¿Qué hacemos acá? Simplemente hablamos sobre el nombre de la calle. O sea, simplemente colocamos el nombre de la calle. Pero, ¿qué nos faltó? El 55, right? Que probablemente ese número sea el número de casa. Entonces, ¿qué sucede?
en el primer ejemplo, en la parte de arriba, estamos dando una dirección exacta. En la parte de abajo, simplemente estamos hablando de que vive en la calle Oxford. ¿Okay? Pero probablemente esa calle cubra muchísimas cuadras. Entonces ahí no estamos siendo bien específicos, sino que estamos Teacher, dando una dirección de manera general. Podemos poner puntos de referencia. Ah, pero cuando ya pone puntos de referencia, ya no va a utilizar at, utilizaría on. Por eso, en on podemos poner punto de referencia. Exactly. Yes. Okay. Yes. Entonces, cuando proporcionamos direcciones, okay, proporcionando puntos de referencia, ya no utilizaríamos at, utilizaríamos on. Ya cuando damos una dirección exacta, entonces ahí sí es at. Okay. Good. Are we getting into this? Bien, ¿vamos comprendiendo? ¿O hay algo que todavía no esté del todo claro? Remember, you can ask questions if you want. Bien, vuelvo y pregunto. ¿Estamos claros hasta acá? Are we getting into it? Okay, perfect. Look. Para identificar si vamos comprendiendo, let's do some examples. Okay, esa es la mejor manera de saber qué tanto vamos aprendiendo. Quiero que me hagan dos ejemplos. Uno proporcionado con on y otro con at. Ya sabemos cuándo utilizar on, cuándo utilizar at con relación a direcciones. Okay, o puntos específicos. Let's do one example. Quiero que me elaboren un ejemplo. Okay, proporcionándome una dirección exacta y la otra mencionando la calle, por así decirlo. Okay. I will give you 1 minute. Les voy a dar un minuto para que las hagan. Okay? Short examples. Okay? Don't make it longer. No los hagan tan largos. And tell me. Let me know when you finish. Just let me know. Okay. All right, that's better. Finish. You finish? Okay, Miguel, can you please start reading yours? Lea las que me acaba de hacer, por favor. Con dirección exacta sería Juan Carlos lives at Avenida Roosevelt, number 41, San Miguel. Ah, okay, very good. Very nice. La otra sería Johnny lives at Colonia Laico. Lives. Lives, perdón. Johnny lives at Colonia Laico. At or on? Johnny lives on Colonia Laico. Me equivoqué. Sería on. Uh-huh. Sí, solo que ahí tenemos que ser un poquito más específicos, Miguel. Porque si no somos tan específicos, si solo mencionamos la colonia, cabe la posibilidad de que coloquemos in y no on. Ah, okay. ¿Cómo así? Okay. ¿Cómo así? Podemos mencionar una calle, pero no mencionar el número de casa ni nada así como mencionó en la primera oración. Ok, Colonia Laico San Salvador puede ser. Yeah, like, o por ejemplo, agregarle el nombre de una avenida o calle. Okay. En segunda avenida. Juan Pablo II. Juan Pablo II y después el nombre de la colonia, yeah. Okay. Uh-huh.
Yes, in that case, we can put on. Okay, ya la corregí. Okay, read it. Johnny lives on Colonia Laico Juan Pablo II. Nah, okay, very good. That's good. Okay, who else finished? Thank you, Miguel. I finished. Okay, perfect. First Juan Osmel and then Silvia. Okay. Number one, using at. Carolina works at bookshop. Ah, okay, very good. Next, Milton works at stadium. At the stadium. Uh-huh. Okay. Using on. Search on 7th Avenue. Ah, okay, very good. Number two. You know on Morazan Avenue? You know on Morazan Avenue. Es una avenida de acá de Sonsonate. Avenida Morazan. Pero utilizando el verbo on, ahí sí ya no podríamos utilizar on. Porque sería do you know y el nombre de la avenida. No cabe ahí entonces el verbo. Perdóname. Sí, porque ahí tendría, porque ahí inclusive tendría que colocar el auxiliar do. Do you know y luego el nombre de la avenida. Ah, sí, porque lo estoy haciendo en forma de pregunta. Tienes razón. Voy a reformularla. Ok, ok, perfect. Good. En lo que lo hace, Silvia, read your examples. Silvia. Ok, she got frozen. I think the internet is getting problems. Ok, who else finished besides Silvia? Ah, Silvia, are you back? Okay. Okay, do it. My sister is at the sofa. Ah, okay, very good. Juan lives on New Independence. Ah, okay, very good. Mencionamos ahí el nombre de la calle, okay. Estamos siendo de cierta manera un tanto específicos, pero con eso no basta. Ok, para ser meramente específicos. Ok, very good, Silvia. Ok, nice. Giovanni, you finish? Ok. He visited your mother on San Benito. Lo vemos, papá. Next. Ok, ok. Giovanni, una pregunta nada más. Dijo, he visits your mother. Your mother. Like, él visita tu mamá. ¿Verdad? Yes. Right? Ah, okay, yes. Okay, okay, okay. Continue. My mother in my house. Okay, okay. Okay. Next, you work on Colorado Street. Ah, okay, very good. Next, he lives at Colonial South and Block 5. Block 5. Nah, okay. Very good. Next. He eats at I'm sorry. Mention one name. Chicken, ¿cuál es cocina? Chicken, chicken. ¿Cuerpo qué? No, cocina. Chicken o chicken. Ah, no, me mean chicken. Chicken, I'm sorry. Cocina es kitchen. Kitchen. Kitchen, ok. Yeah. Siempre me confunden esas dos. Ah. He eats at kitchen. At the kitchen. Okay. 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 Sí, sí, porque he eats at the chicken, como que no, comen un pollo. Okay, good. Thank you, Giovanni.
Juan teacher. Carlos, ajá, ajá, Juan. Teacher, I got the last sentence. Okay, do it. My uncle lives on Second Street. Ah, okay, very good. Yeah, that's correct. Thank you, Juan. Good. Juan Carlos Palacios, do you finish? Falta una, pero si gusta, le digo las que ya tengo. Okay, do it. Do it. John lives at house 12 suburb San Benito. Okay. De ahí, David works at 25, no sé cómo decir, Avenida Sur. Avenue South. Or South Avenue. South Avenue, San Salvador. Mm-hmm. Okay. Carlos travels on the highway to Comalapa. Ah, okay. Very good. Okay. Falta uno. That's good, mister. Good. Walter. Read yours, mister. Okay, teacher. My son is at the school. Is at the school, okay. Walter's lives on Fray Felipe, Barrio Centro. Ah, okay. Okay. Solo que el verbo es live. Okay. Lives. Uh-huh. Lives. Tercera persona, porque no estaba mencionando yo, sino que otra persona. Ajá. No. Es que usted mencionó lives. Yo decía lives. Ah, yeah. Ajá. Lives. Yes. Ah, yo, okay. Okay, good. Thank you, mister. Let's see. Marlon. Yours, mister. Okay, teacher. I wrote Carla lives on Texas Avenue. Ah, okay, very good. And Carla lives at 9th Avenue, 5th Street. Ah, okay, very good. Nice. Hey, Alexander. Alexander Ramirez, do you finish? Hello. Alexander Ramirez, you finish? Yes, sir. Okay. Alexis works on Metro Centro. Nah, okay. And Sofia lives at Residential Macarandas in New Lourdes in the number house 21 seats in Block B. Ah, okay. ¿Dónde llevo el at ahí? ¿Será que se me pasó? Tell me. Where do you put at in there? In the last sentence? At Residential Jacarandas. Ah, okay. Very good. Let's see, Juan Carlos. Your turn. Okay, Anna works on First Avenue, Barrio El Ángel. Ah, okay. And Maria lives at Mexico Street and 25th Avenue and Block 1, house number 3. Ah, okay. That's very specific. Okay. Very good. Thank you, mister. Nancy. Did you finish? Yes. Okay, great. Number one, Sandra is at the university.
Sí. Number two. Okay. Damaris is at work in the supermarket. Number three, Marcos is on Avenida España. Ah, okay. Y number four, he is on Street San Bartolo. Ah, en este caso sería San Bartolo Street, okay. Ah, okay. ¿Y por qué? Perdón. Porque en este caso, en este caso, el que está describiendo la calle, en este caso es el nombre, que en este caso sería San Bartolo. Por eso es San Bartolo Street. Ah, ok. Thank you. Yeah. Good. Welcome, Miss. Who's next? Carlos Eduardo. Yo tengo dudas, pero no sé si está bien. Okay. I see a program on TV. Ah, okay. Mm-hmm. Sí. Okay. Mm-hmm. Y Helen lives on a 10th Avenue. Ah, perfect. Okay. Y con at. He study at home. At. Oh, he study English at home, por ejemplo. At home. Ah, okay. Yeah, very good. Sí. Mm-hmm. Okay. She sings at a concert. At a concert. Okay, very good. At a concert. At the concert. Okay. At the concert. Mm-hmm. Thank you. In that case, we're going to make it very specific, okay? To you, mister. Nice. Suleyma, read your examples. Okay. The office plan international. At 671 Street San Benito. My friend Libby at 5 El Rosal Street. Okay. Number five, I think, is the number of the house, right? Yes. Ah, okay. Okay. I work on San Benito Street. Ah, okay. Juan Carlos Libby on San Miguel Street. On San Miguel Street. Ah, okay. I will buy that one. The okay. Part, no sé. No, porque en este caso si menciona San Miguel, department, como departamento, ya no sería on. Ya sería okay. In, que vamos a ver más adelante. Sí, entonces está bien así. Ajá, sí, está bien. Vaya, cuando mencionamos solo el nombre de una calle principal, por así decirlo, sí, ahí en ese caso podemos utilizar on, ¿ok? Podemos, generalmente, en este tipo de casos, cuando utilizamos on con referente a direcciones, podemos mencionar la calle y la colonia o barrio o lo que sea. Por ejemplo, on Roosevelt Avenue, Colonia Pacífica o San Miguel, pero en este caso ya estamos mencionando por lo menos la calle para dar una cierta dirección, no exacta, pero sí algo un tanto específico, ¿ok? Entonces, pero si ya solo mencionamos el departamento, y ahí sí ya sería in, cosa que vamos a ver más adelante el por qué, ¿ok? But thank you for your sentences. Okay, good. Dania, did you finish your examples? Julia lives on El Ibu Street. Ah, okay, very good. Mario lives at 65 Dalton Street. Okay, lives on 75 Dalton Street. Thank you, Dania. Okay, good. Who's missing in here? Let's see. Where is Kevin? I haven't seen Kevin in here. But let's see. Eric, you finished your examples? Como lo entendí, profe, solo dos tengo ahorita. Okay, do it. Eric Lee, 33 North San Martin.
Okay, repeat again that sentence, please. Eric lives at 33 North San Martin. Okay, North San Martin, okay. Okay, yeah, I'll buy that one porque sí, tenemos la dirección. Okay, even the number of the house. Okay, next example. Jolly of Spain in four of Bernabeu. Okay, repítame otra vez, por favor. Jolly lives. Live on Spain in four of Bernabeu. España es el nombre de la colonia. O puede ser país, no sé. En este caso, ahí sí ya con país ya no sería on, sería in. Acá lo que podemos hacer es mencionar, por ejemplo, ya sea una cuadra o ya sea el nombre de la calle, ya sea un nombre de una avenida. Primero. O la Avenida España. Ok, ahí sí se la valgo. On Spain okay. Avenue o Avenida España, si mm-hmm. wanna say. Ahí sí, okay. Good. Thank you, mister. Omar, I don't know if you're like just joining or you got time. ¿Se acaba de unir, Omar, o escuchó parte de la explicación de cuándo utilizar at? Okay, good evening, teacher. Good evening, everybody. Acabo de venir, creo que he escuchado nomás dos. Ah, okay. Okay, entonces. Es direcciones, ¿verdad? Entendí. Exactly. Aquí estábamos hablando sobre los usos de at, que decíamos que at es más que todo utilizado para dar direcciones específicas de lugares, ya sea de nuestras casas o de un lugar adicional, o inclusive para dónde nos encontramos, ¿ok? En ese preciso momento en el cual estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, I am at the bank. Significa que es el lugar específico donde me encuentro en el momento. I am at the bank, ¿ok? Y mencionábamos, decíamos cuando mencionamos inclusive el número de casa cuando damos una dirección, ¿right? Y mencionábamos también de que cuando no damos, por ejemplo, el número de casa, pero damos por lo menos la dirección o el nombre de la calle de donde solemos vivir, ya no utilizamos at, porque ya no es específico la locación, sino que utilizamos on, ¿ok? Que viene siendo un tanto específico, pero no tanto. All right. Eso era parte de lo que hemos estado viendo, Omar. Good. Le voy a valer de que acaba de entrar, así que no le voy a decir que me da los ejemplos. Más adelante sí vamos a hacer algunos adicionales. In that case, you're going to help me up. Let's see who's missing. Kevin, what happened, Kevin? Y al rato lo estaba buscando acá entre las casillas y se me había escapado. What happened? Sorry, but tenía problemas con la máquina. Okay, good. Can you please read your examples? Okay. The librarian is full on street arts. Uh-huh. Alex wore a fierce street poniente, no sé cómo se pronunciaría. West. Sería Street West 2. Okay. All right, thank you. Yes, sir. Okay, thank you, mister. Thank you. Good, let's move on. Let's continue. Let me see. Okay, so this is another use of at. Look, we use at for specific places. We use at to provide specific teacher, directions. Yes? I have a question. Tell me. Okay, usted hizo una oración hace un momento del banco y mencionó at. Mm-hmm. Pero yo tengo duda también si se puede usar in. Yes, o por qué. También. Por ejemplo, usted dijo I am at bank.
Yes, estoy en el banco. Bank. Ajá, pero si yo la hago, I am in the bank. También. Exacto. La diferencia puede ser es si usted me dice si está adentro, porque para mí antes como que estoy, pero no menciono exactamente el lugar. Y si yo digo in, es que estoy adentro del banco. No sé ahí cómo lo puedo entender. Buena pregunta. En este caso utilizamos at cuando mencionamos un lugar específico. Si yo digo I am at the bank, yo estoy mencionando un lugar específico donde me encuentro. Puedo estar en la puerta del banco, puedo estar a la par en las afueras del banco, ¿ok? Pisando prácticamente la pared en el banco, ¿ok? Y yo puedo decir, I am at the bank. Estoy mencionando un lugar específico con at. Ahora bien, cuando utilizo in, me refiero a que estoy dentro, un lugar encerrado, ¿ok? Entonces utilizo in. Yes. En ese caso, ambas son correctas. Ambas las podemos mencionar con relación a esos lugares. ¿Okay? Solo que recuerde, una para lugares específicos, la otra para lugares closed spaces, lugares encerrados. Ok, thank you. All right, you're welcome. Let's move on. So we got at. So at is used with events, it says. Let's see who can help me out reading it. Teacher, yes? One question. I can see Richard live in Morazan Avenue between at Bar. Okay. ¿Podría repetírmelo, por favor? No sé si solo yo lo escuché, pero se escuchó así como que medio robótica la voz y entrecortada. Can you please read again the examples? Okay. For example, I can see Richard live in Avenue and in Morazan Avenue between at barbershop. En ese caso, en vez de in, sería on. In Morazan Avenue. On Morazan Avenue. Okay. Mm-hmm. Between at barbershop is correct. At. Between a barbershop? Ajá. Sí, pero ahí, si me dice between, tiene que mencionar, aparte punto de barbershop, tiene que mencionar otro lugar. Por ejemplo, between a barbershop and the bank. Between the barbershop and the library. Between es entre. Exacto. Between es para mencionar entre dos lugares, ¿ok? Okay. Barbershop and other place. Other place. Okay. Other place. Sí, podemos mencionar between the barbershop and the bank, for example, okay? Okay. Sí, ahí tenemos la opción de mencionar dos lugares cuando mencionamos between. Sí, ahí. Okay. Ajá, sí, ahí sí sería on. Good. Okay, teacher. All right, good. Kevin, help me out reading this sentence, please. Okay. We use the preposition at to describe being present at an event. Okay. Thank you, Kevin. We use the preposition at to describe being present at an event. We got an example. Look, I am at the party right now. Este uso de at es cuando nos encontramos en un evento, ¿ok? Cuando estamos presente en un evento y mencionamos dónde nos encontramos, ¿ok? And we got that example. I am at a party right now. ¿Qué significa? Estoy en una fiesta en estos momentos. So you see, so in that case, we're talking about an event. Entonces, cuando hablamos de eventos, entonces podemos utilizar at as well. Ok.
también podemos utilizar at. We got another example. Eric, can you read this question, please? Where is David? Okay, thank you. Where is David? Nancy, give the answer. He is at a concert. He is at a concert. Okay, very good, Nancy. Okay. Él está en un concierto. So you see, en este caso acá ya estamos mencionando que esa persona está en un concierto, ¿ok? And what is a concert? An event. Entonces, ahí ya es cuando hablamos sobre conciertos, o no solo conciertos, sino cualquier tipo de evento, ¿ok? Entonces, podemos utilizar at. Good. Any question up to now? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Something that might not be clear for you. Okay, very good. I don't know if you're copying this. No sé si están tomando notas de acá. Yes, teacher. Yes. Okay, good. Yes, All right, good. Let me know when you finish. Okay, confirmen cuando hayan terminado para poder avanzar, por favor. Okay. Teacher, yes. Esto aplica también para este plural, ¿verdad? Yes, acá plural, singular, ok. Tercera. This is all the same. Yes. Ah, ok. Yeah. This is all the same. Finished, teacher. Okay, very good. Checklist, teacher. Okay. Very good. So remember, we got several uses of this preposition, okay? We're missing in and we are missing on. Yes, eso estoy viendo, ya voy a dejar de compartir por un momento y vamos a pasar a asistencia, ok? Give me a second, please. All right, let me see, I'm gonna pass attendance list. Carla Lisette. Hey, Carla is no longer coming. Oh, weird. Carlos Eduardo. Present. All right, thank you. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you. Eric Jonathan. Present. Okay, thank you. Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you. Alexander Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. All right, thank you. Juan Osmel. Over here. Okay, thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present. All right, thank you. Nancy Yvette. Present. Perfect. Omar Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, good. Zuleima Veronica. Present. All right. And
Walter Daniel. Present. Perfect, Mr. Good. Let's continue. So we got it in here. All right, so we are clear about the uses of at. Okay, good. Let's move on. And this is what you have on the manuals. Y esto es parte de lo que tienen en el manual, okay, about the uses of at. We got an example. At the meeting room. So podemos decir at the meeting room, at work, at the bank. Okay. Entonces acá estamos hablando sobre lugares específicos donde nos encontramos, okay? You're talking about very specific places. Entonces, cuando hablamos sobre lugares específicos de donde nos encontramos, recordemos, podemos utilizar at. Good. Let's move on. Good. Now we're going to start to use in. Bien, cuando utilizamos in, it says we use in to enclose a space, a large place with boundaries. Podemos utilizar in para mencionar lugares cerrados o lugares espaciosos con limitaciones o límites, ok, like boundaries, como fronteras, por así decirlo, límites. One example of this. Por ejemplo, tenemos un parque a pesar de que no sea un lugar encerrado, es un lugar amplio with boundaries, con límites, ¿ok? Entonces, en este caso podemos utilizar in. Who can help me out? Let's see. Bien, ahorita estoy un poco perezoso para leer, así que Carlos Gualberto, help me out reading, please. We use the preposition in for an enclosed space or a place which is surrounded by boundaries. Example. Boundaries. Boundaries. Ah, okay. That okay, was okay. That word was like kind of weird, right? Boundaries. That's weird. Yeah, and remember that boundaries means limites. Thank you, mister. And we got an example. Look, Silvia, let me read in this example, please. The dog is in the garden. Okay, thank you. The dog is in the garden. Good. Entonces acá es un lugar que el perro está dentro de un lugar, okay, que tiene sus límites. Okay, está dentro de ese lugar. Entonces, por eso utilizamos in. Miguel Ángel, read this example. I have an apple in my bag. Okay, very good. Acá, pues ya estamos hablando sobre un lugar encerrado. Okay, I have an apple in my bag. Okay. What is bag? ¿Qué decíamos que es bag? Regresa. Una bolsa. Bolsa. Ok. O igual para maletín. Especialmente los que usan las mujeres. Ok. That's a bag, como cartera. Esas grandes. También la podemos mencionar como bag. O las que agarramos con los comprados en el súper. Okay? That's a bag as well. Ok. So, aquí estamos hablando sobre un espacio, una superficie encerrada. Entonces, acá por eso utilizamos in. ¿Ok? So, I have an apple in my bag. So, recordemos, utilizamos in para hablar sobre espacios encerrados o zonas con límites. ¿Ok? O límites. Let's see who can help me out with this one. Someone that has not participated. Omar, help me out, please. Okay.
its car is in the car park. Okay, thank you. David's car is in the car park. Okay. So in this case, where is David's car? David's car is in the car park. Remember, that's an enclosed space. Ahí ya estamos hablando sobre un lugar encerrado, okay? O no meramente encerrado, pero un lugar con límites, okay? Remember that case. Y ahí está dentro de un parqueo, okay? Entonces ahí ya es, recordemos, un parqueo ya es una zona que ya tiene sus límites. That's why we use in. Nice. Let's see, Mr. Palacios, help me reading this example. Let's go for a walk in the forest. Okay, thank you. Let's go for a walk in the forest. Vamos a caminar en el bosque. So you see, en este caso estamos hablando que vamos a sumergirnos, okay? Vamos a irnos dentro de dónde, del bosque. Recordemos, ahí ya es un lugar que ciertamente es encerrado, por así decirlo, okay? Un lugar con límites. So that's why we use in, okay? In the forest. That's like dentro de. Okay, good. Any question up to now? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos dos usos de in? Something that might not be clear for you? ¿Algo que no haya quedado realmente claro? Or everything is clear? Okay, good. Yes. La de Davis, ¿cómo es Davis car in the car park? Él is está park. En su carro. Ah, ¿se acuerda que en la primera semana vimos un tema llamado possessive nouns? Nombres positivos. Uh-huh. Davis car. So, Davis car, en este caso, el apóstrofe y la S, no es una forma del verbo to be. Ok. Aquí David's car significa el carro de David. Ajá, okay. El carro. Exactly. El carro de David está en el parqueo. Thank you, teacher. All right. You're welcome. Good. Let's continue. Si no hay ninguna otra pregunta, continuemos. Another use of in. Bien, ¿en qué momento utilizamos in? Ok, we use in with towns or cities. Utilizamos in cuando mencionamos pueblos o ciudades. Ok, ¿cómo así? Look. Let me see. It says, a very common use of the preposition in is for towns and cities. How come? I'm going to make this bigger. One common example. Yo puedo decir, I am in San Miguel. Okay. Estoy en San Miguel. O soy, okay. No, en este caso estoy en San Miguel. That's the use of in, this part. Okay. ¿Qué estoy mencionando ahí? Aparte de mencionar el departamento en sí, yo puedo decir que estoy mencionando la ciudad de San Miguel. Ok, ahí ya puedo estar mencionando la ciudad. Si me quiero ir un tanto más específico, ok, yo puedo mencionar I live o I am in el tránsito, que ese sería como el municipio de mi residencia, ok. I am in el tránsito y ahí estaría en la categoría de towns, pueblos, por así decirlo. Okay, recordemos, town, pueblos, cities, ciudades. So, en este caso utilizamos in para mencionar ya sea pueblos o ciudades. I can say to most of you lives or are in San Salvador City. Okay? Some of you lives in Sonsonate.
Some of you might live in Santa Ana, okay? So in that case, some of you might live in Santa Tecla, okay? So en este caso, cuando mencionamos así, lugares así, ya sea ciudades o departamentos, utilizamos in, okay? Good. Any question, Neptuna? ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay, perfect. Continue. Another extra example. She is in Ilopango, or she lives in Ilopango. Okay. Ella está en Ilopango, o ella vive en Ilopango. She lives in Ilopango. So, en este caso, igual, estamos mencionando, por así decirlo, un municipio. Okay. Nice. I don't know if you're taking notes about this. ¿Están tomando nota de esto? Yes, teacher. All right, cool. Take notes and let me know so I can move on, please. Let me know. Déjenme saber. Okay. Yes. Teacher, una consulta. Ajá. ¿Hay alguna regla gramatical que prohíba usar, por ejemplo, at, para decir, por ejemplo, Carla is at the bank at 8 a.m. Los dos tipos de uso del at. No, no hay ninguna regla que lo prohíba. Se puede hacer. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. O también puede decir, Carla is in the bank at 7 a.m. No hay ningún problema. Okay, thank you. All right, you're welcome. Perfect. Do you finish? Finish. Okay, good. Let's move on. These examples are on the manual. Esta parte igual está en el manual que tienen ahí. Okay, look at this. It says, in El Salvador. So, en este caso, nos quiere decir que utilizamos in, ¿para qué? Para mencionar países, ¿ok? Para mencionar nuestros países o donde nos encontramos o países a donde queremos ir, ¿ok? Just to put an example, ¿ok? I am in El Salvador, I am in Guatemala, I am in United States, I am in Italy. So, in utilizado es utilizada también para mencionar países, ¿ok? En general. Remember, países, ciudades, pueblos, acá departamentos, inclusive municipios, what else? Like colonias también, ¿ok? When we mention a village, all those things. Another one that we got as an example in here, it says, in San Salvador, como les digo, ciudades. In the park, cuando mencionamos lugares con zonas limítrofes. Okay. In the neighborhood. Recordemos que igual son zonas con limítrofes. Okay. Places with boundaries. In the neighborhood. Por cierto, ¿qué significa neighborhood? Como vecindario. Vecindario. Vecindario, yes. There you go. Teacher, sí. Y para pasaje, por ejemplo, pasaje que pasaje F o no sé. Se dice nomás pasaje, la dirección. Ah, yeah, generally. ¿Puede mencionarlo así o puede decir passage? With passage. Mm-hmm. Ah, okay. Yes. Ya cuando okay. Quiere mencionar thank cuadras, you. Cuando queremos mencionar cuadras, ahí sí ya es blocks. Remember. Blocks. Mm-hmm. B-L-O-C-K. Okay. Okay, thank you. Okay, good. Let's continue. Bien, avancemos entonces. Give me a second. Okay, ahora vamos a ver los usos de on. Okay. El primer uso que tenemos de on. For a surface. What is surface? ¿Qué entendemos por surface?
Can somebody tell me what is a surface? Ok, supongamos que acá, es una table, it's a table, okay, una mesa. Okay, yo tengo algo acá. Yes, surface means superficie. Yes, para superficies. How come? Nancy, ayúdeme a leer, porfa. Okay. And the preposition of often using to describe a surface, no sé cómo se dice, superficie. To describe surface. Surface example. Okay, thank you, Nancy. Okay. Carlos Eduardo, help me in reading, please. There is a clock on the wall. Okay, thank you. There is a clock on the wall. Okay. Ahí, ¿sobre qué estamos hablando? De que hay un reloj sobre la pared. Okay, entonces ahí estamos hablando de superficies, about surfaces, okay? That's a surface thing. So there is a clock on the wall. Juan Carlos, help me out, please. There is a bag on the floor. Okay, thank you. There is a bag on the floor, okay? Igual, hay una bolsa, okay, o un bolso, por así decirlo, as you want, on the floor, sobre el piso, okay. Entonces ahí estamos hablando que esa bolsa o ese bolso está sobre una superficie. ¿Y cuál es la superficie? The floor, okay, el piso. Good, so in that case, we're talking about surfaces. Suleyma, help me out, please. My book are on the tablet. Table. Table. Okay, table. Thank you. Good. My books are on the table. Good. No decimos my books are in the table. Okay. Generalmente decimos my books are on the table. ¿Por qué? Porque están sobre una superficie, remember that. Una pregunta, teacher. Ajá, tell me. La traducción es, ¿los libros están en la mesa o los libros están sobre la mesa? Ambas se pueden utilizar. Oh, thank you. Okay, you're welcome. Yes, in that case we can use both of them. Good. Let me know when you finish writing, please, so I can move on. Finish. Okay, thank you. Perfect. Finish. Hmm? Okay, perfect. Let's move on. Good. We use on when something is attached to. What is attached? Cuando algo está atado o unido a algo. Example, it says, if something is physically attached or joined to something else, then we use the preposition on. Dice, si algo está físicamente unido, okay, o adherido a algo más, entonces utilizamos la preposición on. We got an example. And for this example, let's see who can help me. Walter, read this example, please. She wears a ring on her finger. Ah, okay, thank you. En este caso, ¿qué sucede? Aquí estamos hablando de algo que está unido o adherido a algo más. En este caso, ¿qué es lo que está unido o adherido ahí? El anillo, ¿ok? En el dedo de ella. Entonces, en ese caso, cuando mencionamos, usted, digamos, how can I say this?
jewelry. Cuando hablamos de cosas de joyería, okay, like rings or something like that, que de cierto modo está adherido o unido a nosotros cuando nos lo ponemos. Entonces, en ese caso, utilizamos on. Okay, like this example. She wears a ring on her finger. Okay, ahí no es at, ahí no es in. En este caso es on. On her finger. Omar, read this example for me, please. Okay. He wears a watch on the left hand. Okay, thank you. He wears a watch on his left hand. Él usa un reloj en su mano izquierda. So you see, en este caso, un watch es algo que va adherido al cuerpo. Entonces acá utilizamos on. Okay. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Teacher, something else. ¿Qué significa? Something else. Ah, sí, yes. Algo más. Algo. Ajá. Se la voy a escribir acá para por si la quiere anotar. Like this, something else. Así. Se lo voy a mandar al chat. Y se puede traducir como algo diferente. Ah, permítame que lo estoy enviando un mensaje directo a Giovanni. Give me a second. Like this. Something else. Eso significa algo más. Ok. Carlos Eduardo, que creo que era el que me estaba mencionando algo. No lo escuché muy bien. Pensé que significaba algo diferente. No, algo diferente sería something different. Something else is like, algo más. Teacher. Yes. ¿Qué significa wears? Wears. Where is right. El like the one in examples, los, el verbo de los ejemplos? Sí. Es el verbo sí. Usar. Cuando nos referimos a ya sea joyería o ya sea nuestra ropa. Okay. Generalmente nosotros no decimos we use a shirt. Okay. Entonces nosotros decimos we wear a shirt. Okay. Generalmente cuando hablamos de ropa, cuando nos ponemos la ropa, decimos wear, ¿ok? Que es de usar, el verbo usar, pero cuando referimos a ropa o joyería. Yeah, wear. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay. No more questions. Let's continue. Good. So, on. Otro uso que tiene on es que dice acá, close to a river or beach. ¿Qué sucede acá? Cuando estamos cerca de un río o una playa, podemos utilizar on como punto de referencia. It says, if something is directly next to a river, y si algo es directamente o está justamente a la par de un río, then we use the preposition on. Entonces, sí utilizamos la preposición on. Examples. I'm sorry about the word in there. Se me mixó la palabra example ahí. You know how to write it. Carlos Eduardo, léame el primer ejemplo, por favor. She is on the right Lempa. River. Perdón. She is on the river Lempa. Okay, thank you. She is on the river Lempa. Okay. Significa que esta persona no está dentro del río. Está probablemente a las orillas del río. Okay. Entonces utilizamos on. Si esa persona estuviera
dentro del río, probablemente nadando, probablemente en una balsa o lo que sea, entonces sería in, ¿ok? In. On es cuando esa persona puede andar caminando or doing something else a las orillas, ¿ok? A la par del río. Remember that. Let's see. Carlos Gualberto, read the second example, please. The second? Yes. I am on Rio Grande in San Miguel. Ah, okay, good. Acá estoy usando dos preposiciones. Look at this. I am on Rio Grande, que en este caso estamos describiendo, o estoy describiendo que estoy a la par de un río, o ando a las orillas de ese río. In San Miguel. Aquí ya cae en la categoría de la preposición in, con referente a que puedo utilizar in cuando menciono ciudades. Ok. I am on Rio Grande in San Miguel. So you see, en este caso estoy utilizando, en la misma oración, estoy utilizando dos preposiciones. On and in. Good. And the last one, Alexander. Read the last one, please. He is from Espino Beer. Ah, okay, okay. Give me a second. Give me a second. En este caso acá me falta la C. Give me a second. Yes, my bad. Just give me a second. It's like this. I was having problems with this thing. There you go, like this. Error de dedo ahí. He is on El Espino Beach. Okay, what happened is, look. En este caso, como les había mencionado hace un par de clases atrás, creo que es sobre los usos de estas preposiciones. En este caso, las tres preposiciones pueden utilizarse cuando mencionamos la palabra beach. ¿En qué aspecto? Look. Yo puedo decir, I am at the beach, utilizando at. I am at the beach. ¿Qué sucede ahí? Yo estoy mencionando que me encuentro en un lugar específico. ¿Ok? Si incluso si quiero ser más específico, I am at El Espino Beach. ¿Ok? No significa que yo esté meramente dentro de la playa. Probablemente esté en un hotel, probablemente esté en un rancho, whatever. ¿Ok? Pero cerca de la playa. ¿Ok? Ahora, on. ¿Cuándo puedo utilizar on con relación a la playa? Like this, I am on the beach. Probablemente yo ande a la orilla de la playa, ¿ok? Cuando me refiero a utilizar on con relación a la playa es cuando generalmente andamos en la orilla de la playa. Probablemente caminando sobre la arena or like something like that. Ahora bien, ¿cuándo utilizar in con referente a la playa? Cuando andamos dentro, probablemente en una lancha, probablemente en un, no sé, something else, en una balsa, whatever, o nadando, o bañando. En ese caso, utilizamos in. I am in the beach. In, cuando estamos dentro. On, cuando andamos en la orilla. Y at, cuando mencionamos que estamos en la playa, pero probablemente estemos cerca de ello, ¿ok? Good. ¿Alguna pregunta? Any question up to now? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Or everything is clear? Teacher, pero en este caso, el on no es cuando estamos sobre una superficie, entonces si estoy dentro de la playa, sobre la, perdón, adentro del mar, estoy sobre el mar, o sea, no sería usar on. Ah, pero en este caso, usted misma lo ha dicho, estar dentro del mar. Dentro de, a pesar que no sea algo cerrado, pero es algo limítrofe.
tiene sus límites. Y allí, en teoría, usted está dentro del mar. Ah, ok. Yeah. Good. Any other question? Perfect. If you don't have any other question. Teacher, una pregunta. Ajá, tell me. ¿Podríamos tener la misma oración y la persona que nos está escuchando, dependiendo de la preposición, sabe en dónde estamos ubicados? A eso se referiría usar las tres, at, in y on. Exactly. Oh, yes. Okay. Who left the class? Ah, Mr. Palacios. Teacher. Okay, I like those rounds of questions. First, Alexander, and then Suleyma, okay? Okay, este, ¿qué función ocupa el if sometime? Mire, casi no le escuché. Vuélvame a repetir lo que me dijo, por favor. ¿Qué función tiene el if en la oración? ¿Qué función tiene in? If, if. Ah, en ese caso, no, en ese caso ahí el if es para decir sí, pero de condición. Ese es cuando ya mencionamos una condición, if. If something is directly next to a river, si algo está, ok, o está a la par de. En este caso es cuando mencionamos sí, pero de condición. Un ejemplo de ello, así a grosso modo. If I have money, I will go to the beach. Si tuviera dinero, fuera a la playa. Ahí estamos hablando de una condición. Entonces se utiliza ese if. ¿Ok? Entonces, if es para decir sí, pero como condición. ¿Ok? Ok. Very good. Suleyma. No le comprendí mucho cuando la respuesta que le di a Silvia, por ahí iba enfocada en mi pregunta, que me confundí con el ejemplo que dijo usted que está en el río, encima en la barca, algo así. Uh-huh. Ajá. Sí, esto en ese caso. Ahí? Ajá. Sí, en ese caso ahí igual, como lo mencionaba, cuando ya estamos dentro del mar, generalmente decimos in. Ya cuando estamos dentro, ¿ok? On es cuando estamos fuera, pero andamos por la orilla, por así decirlo, ¿ok? Ok. That's generally. Yeah, that's the use of this preposition. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, perfect. Now, what are we going to do? We are going to directly go to the manuals. This is just an example that are on the manual. It says, on 4th Avenue. Okay. Si recordamos, esto es parte de lo que estuvimos viendo al principio cuando estábamos utilizando la preposición at, que podemos mencionar el nombre de una calle, okay, para proporcionar una dirección, o hablar específicamente del nombre de una calle, igual vamos a utilizar on. Ok, on Roosevelt Avenue, en Avenida Roosevelt o sobre Avenida Roosevelt, on Comalapa Street. Sí, en ese caso, cuando mencionamos así los nombres de la calle o avenidas, generalmente utilizamos on, ok. Cuando vamos a proporcionar la dirección de una carretera or something like that, generalmente utilizamos on. And it says, on the corner. Puntos específicos, like on the corner, on the street. Generalmente no decimos in the street, decimos on. ¿Por qué? Porque vamos sobre una superficie. Remember that. Okay, that's on the street. Good. This is part that we got on the manuals. Now, what are we going to do? Let's go to practice on the manuals. Bien, ahora vamos a resolver entonces las actividades que tenemos como parte en el manual. I'm gonna stop sharing. Voy a dejar de compartir y nos vamos a ir entonces directo al manual. Give me a second.
I'm sorry, creo que tuve un pequeño corte de energía, pero se restableció rápido. Give me a second. I'm going to move to the manuals. Okay, what are we going to do? What are we going to do like right now? Let's go to the page. Give me a second. I'm going to tell you what page we're going to be working on like right now. I got it in here. Okay, let's go to the page 39. Okay, let's go to page 39. Specifically to this page. To this one. Okay, page 39. Okay, what are we gonna do in here? Look, como básicamente, acordémonos, las preposiciones de lugar son para mencionar o para dar direcciones exactas de dónde nosotros estamos o a dónde alguien quiere llegar. En este caso acá tenemos un pequeño mapa. Acá, look. Tenemos acá Barrios Street. In here we got Roosevelt Street, okay. In here we have First Avenue. In here we got Second Avenue, okay. Bien, acá tenemos un mall. We have a bank. We have a restaurant. We have a sport palace. We have a park. We have Arrows Company. We have a school. We have a church. We have a city hall. We have a book world. Good. Entonces tenemos acá básicamente un pequeño mapa, okay, with some streets. Ahora, si ven en la parte de acá, en sus manuales, tenemos tres preguntas. We had three questions. What does those questions mean? It says, which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Aquí es bastante sencillo identificar cuál es la preposición que vamos a utilizar en la respuesta. ¿Por qué? Porque nos la está dando al final de la pregunta. It says the first one. Which street is the restaurant on? ¿En qué calle se encuentra el restaurante? Bien, nos vamos al mapa acá e identifiquemos el mapa, el restaurante. ¿Sobre qué calle está? Roosevelt Street. Roosevelt Street. So, what are we going to do? Entonces, en la respuesta, vamos a poner acá. The restaurant is on Roosevelt Street. Okay? That is the way how we're going to answer. Okay? The restaurant is on Roosevelt Street. Good. Ya les di la primera. Bien, hagan las otras dos, por favor, y me lo hacen saber cuando termine. Let me know when you finish. Teacher, también se puede decir entre una calle y la otra. Excuse me. También se podría decir, o específicamente está preguntando una calle. Es que ahí está preguntando dependiendo el mapa, arriba. Ahí va a identificar usted dónde está el lugar. Podríamos haber puesto First Avenue. Exacto. Podríamos haber puesto First Avenue, pero en este caso en la pregunta es específico. ¿Sobre qué calle? Ok. Yes. Good. Let me know when you finish.
Okay, I'm sorry. I think I'm having problems with the internet. No sé si ya terminaron. Ya está. Ah, okay, perfecto. Bien, he estado teniendo unos cortes de energía y se me ha estado frisando el internet. Así que me disculpo si me vuelvo a quedar medio frisado por ahí. Okay, good. Let's see. I'm going to share the screen. Voy a compartir la pantalla que estábamos trabajando. It's this one. Okay, I'm going to start with Juan Osmel. Can you please read the question number two and give an answer? ¿Podría leer la oración, la pregunta número dos y dar respuesta, por favor? Of course. Okay, go for it. Which street is the city hall on? Okay, which street is the city hall on? Ajá, vámonos al mapa acá. Okay. Y acá es the city hall. Okay, the city hall is over here. Ajá. City hall is on Second Avenue. Ah, okay, ajá. Which street is the city hall on? Ah, pero Juan, aquí le está pidiendo sobre qué calle. ¿En qué calle? Look, en este caso acá lo que podemos hacer, sería Juan, sobre la Yes, sobre la Roosevelt. ¿Cómo vamos a hacer acá? Bien, tenemos dos formas. Puede decir, the city hall is on Roosevelt Street and the Second Avenue. Okay? No, porque generalmente le va a quedar the city hall is on Roosevelt Street. Okay? Is on Roosevelt Street, like this. Okay. Así quedaría. The city hall is on Roosevelt Street. Good. Giovanni, read number three, please, and provide the answer. The park is on Roosevelt Street and Barrios Street. Ah, okay. Let's see. Which street is the park on? ¿Sobre qué calle? Ok, está el parque. Bien, acá, si ve, el parque está entre dos calles. Ok. En este caso, ¿qué podemos hacer? Look. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? Tenemos Barrios Street and Roosevelt Street. Good. Entonces, acá podemos decir... The park is on, así lo tiene, ¿verdad? On. Ok. Acá podemos omitir la palabra street y poner en street, like this. The park is on Barrios and Roosevelt Street. Esta es una manera de ponerlo. Ok. This is one way. The park is on Barrios Street. Ok. En Barrios and Roosevelt Street. Bien. ¿Cuál es otra forma? Ajá. Y no se podía también poner entre. Exacto. A eso voy. Que esta es una manera, como lo dije. The park is on Barrios and Roosevelt Street. Ahora bien, podemos hacer esto. Podemos omitir el on y poner between. Que between significa entre. The park is between Barrios and Roosevelt Street. Ok. Ya este between significa entre. Ok. Y también nos puede quedar de esa manera. Ok. Good. So that's the way how we answer this question, okay? To this question. Good. Let's move on.
Teacher, aquí la casualidad de que en las tres preguntó por calles, no por avenue. Así es, exactly, ¿verdad? Exactamente. Y una pregunta, ¿qué es City Hall? City Hall significa alcaldía. Yes. City Hall es alcaldía. Okay. You're welcome. Let's move on. Solo que ya cuando le agregó la ubicación exacta, digamos, entre las dos calles, desapareció el hombre, entonces así lo haríamos siempre. Por eso dije que había, eran, se puede de las dos maneras. Puede agregar el on, ok, on Barrios and Roosevelt Street, y, o también puede ser between, porque between es para decir entre Barrios Street and Roosevelt Street, ok. En ese caso es para decir entre. So, se pueden de las dos formas. Uh-huh. Solo que si va a poner between, entonces va a desaparecer on. Good. So, give me a second. I'm going to erase this. And let's go. Wait a second. Let's go down. Let's go down here. So, esto es básicamente lo que vieron en la presentación. Okay, parte de lo que vieron en la presentación. We got on, in, and at. Good. Como última actividad que vamos a hacer. Bien, vamos a hacer esta. Activity number 5, it says, complete the location of each item using the correct preposition of place, and then we're gonna compare, of course. Bien, acá vamos a utilizar in, vamos a utilizar at, vamos a utilizar on. Ahí va a ir de acorde a el lugar que estamos mencionando, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer la número 1. Dice, I work in the bank that is, y luego dice First Avenue and Barrios Street. ¿Cuál preposición voy a utilizar ahí? On. At. On. 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 Exacto. On. Okay. Yes. Esa es la preposición que voy a utilizar. On. Yes. Good. Hagamos las demás, por favor. Let me know when you finish. Teacher, ¿qué significa training? Training significa, depende, training puede significar entrenamiento o puede significar capacitación. Ok. Yes. Training room es como salón de capacitación, o sea, salón de entrenamiento. Let me know when you finish. Finish. Okay, very good. A second. Are we finished?
finish. Okay. Perfect. ¿Y los demás cómo vamos? How do we go? Finish. Okay, perfect. Finish. Okay, very good. Finish. Okay, nice. Perfect. Good. So, vamos a comenzar entonces. Juan Carlos, can you please be so kind and read number two? Okay, number two. Their factory is located in La Libertad. Ah, okay, very good. Recordemos, in. ¿Por qué? Porque in es cuando mencionamos, place. Yes, específicamente en la parte de ciudades, ok, pueblos, en este caso departamentos, ok, good, very good, Juan Carlos. Supongo que todos tienen in. Good. Giovanni, number three. Aquí va a haber un poquito de discordia. Vamos a ver cómo funciona. We see you in training room or in the cafeteria. Ah, we see you in the training room or in the cafeteria. Good. ¿Quién más lo tiene como Giovanni? Yo también. Ah. Yo lo tengo igual. Ah, ok. Los dos con in. ¿Alguien in que lo, alguien training que lo, room. Ah, ok. ¿Alguien que lo tenga diferente? Or at the cafeteria. Ajá, ajá. Juan Carlos. I don't live in Giovanni. Giovanni mencionó in en los dos. We see you in the training room or in the cafeteria. We see you training room at the cafeteria. Ok. Pues permítanme decirle que todos están en la, de forma correcta. Okay. Podemos utilizar in, podemos utilizar an, I mean at, ok. Podemos. We see you in the training room or at the cafeteria. We see you at the training room or at the cafeteria. Ok. Todo depende de qué punto de vista lo veamos. Si mencionamos que estamos en un lugar, en a closed space, los dos son in. We see you in the training room, es un enclosed space. Or in the cafeteria, lugar cerrado también. Si mencionamos que estamos en un lugar específico, yeah, of course. We see you at the training room or at the cafeteria. So you see, son dos lugares específicos. Entonces, la que pongan ahí es correcta, ¿ok? That's correct. Si ambas tienen in, good. Si ambas tienen at, okay, good as well. Okay, good. Let's see. Nancy, can you please help me at reading number four? Lo siento, tomar cafecito, Iván. Anna works in a company that is in town. In town, okay, very good. Yes, in. Recordemos que in es para mencionar towns or cities. Very good. Thank you, Nancy. Dania, can you please help me out with number five? Dania, are you there? My, ay, es que no sé cómo se pronuncia esa palabra. Mi. Okay, my relatives. My relatives go to the my to the mall. That is, go to the my they is Roosevelt Street. Ay, perdón. Ya me estoy riendo. Sería my relatives. La... ya me confundí toda, espérenme. Dania, no la veo. Ah, ahora sí. Sería my relatives go to the my to the mall. Mall? Go to the, ah, mall, perdón. That is on
Roosevelt Street. Roosevelt Street. Yes. Very good, Dania. Okay. Yes. En ese caso, cuando mencionamos las calles o avenidas, recordemos, es on. Very good. So, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Okay. Very good. And number six. Eric, can you please read number six? That we are on the making road with everybody. Everybody. Yo utilicé on. ¿Por qué utilizo on, mister? Porque ahí está hablando de unidos. Ahí está hablando de unidos. Unidos. Ajá, ajá. Pero ahí recordemos que allí estamos hablando también. Si dice, tell him that we are on, como usted tiene, at the meeting room with everybody. Diles que estamos en el salón de reuniones con todos. Ah, pero ahí estamos mencionando un lugar específico. Un lugar específico. Entonces, ¿cuál es la preposición que utilizamos para lugares específicos? Específico, lugares cerrados. Ah, sería in, entonces. ¿Seguro que sería in? Según lo que nos explicó, sí. Porque aquí nos dijo lugares cerrados y específicos. Teacher, y hay un error en la oración. Yes, de hecho, ya voy a hablar de eso. En este caso, Eric, ¿ok? A pesar de que meeting room es un lugar encerrado, acá lo que estamos hablando acá es de un lugar específico. Entonces, acá la preposición que se va a utilizar es at, ¿ok? Porque sí, ya estamos hablando de un lugar específico en donde nos encontramos. No importa que sea un lugar encerrado. Y en este caso acá, esta oración tiene un error. ¿Por qué? No sé si lo lograron identificar. Ya tiene la preposición ahí. Sí, pero eso tenía confusión como Eric. Yes. Yes. Ahí ya tiene la preposición at, a la par del espacio. Ajá, entonces, sí, ahí es. O sea, que ya estaba dando prácticamente la respuesta. Prácticamente ya estaba dando la respuesta. Yes. En ese caso ahí, sí, ahí hubo un error porque se puso at, pero ahí esa es la preposición que tiene que ir en ese espacio. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Diles que estamos en el salón de reuniones con todos. Ok. So, en ese caso, at es la preposición que tiene que ir ahí para mencionar un lugar específico donde se encuentran. Good. Pero ¿en qué momento, teacher, es que eso no logro entender, ¿verdad? Porque me dio esto en lugares específicos. Es cierto, está en apps. Uh-huh. Pero también está en in. In es para mencionar lugares encerrados. Ese es un lugar encerrado, ¿ok? También. Pero acá estamos denotando, ¿ok? No un lugar encerrado, sino un punto específico para que otra persona vaya a buscar a ese grupo de personas. Entonces, por lo tanto, es at, no in. Okay. Uh-huh. Okay. Yeah, very good. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Do we have any question? Good. So if we don't have any questions, I'm going to stop sharing. Permítanme, voy a dejarle compartir acá. Okay. Good. Pues básicamente esto sería la clase hasta ahora. Okay. To this time. Con relación a los usos de las preposiciones. No sé si tienen alguna pregunta adicional de todo lo que hemos estado viendo. Something that might not be clear for you. ¿Por qué? Porque me gustaría de que igual ya vayamos comenzando también con relación, bueno, a esta semana que ya es la última. Es que, por cierto, les vuelvo a recalcar, please, tratemos de estar lo más que se pueda en clase. Yo sé que a veces pues tenemos fallas con el internet y todo eso, pero es bastante importante que nos podamos unir
todos estos días que faltan a estas video conferences para alcanzar como mínimo el 80% de las asistencias, ¿ok? Recordemos que, no sé si les han mencionado, pero en SAPOR como mínimo pide el 80% de las asistencias en el módulo para poderlo aprobar. Entonces, ya la gran mayoría anda como por el 65, 70 y algo. Entonces, necesitamos que durante la semana, por favor, estemos conectados, please. Otra cosa, esta semana, listen, esta semana sí, please, please, se los voy a pedir así, please, con lo de las tareas, esta semana sí o sí, la última tarea la quiero el viernes, a más tardar, 11 de la noche. ¿Por qué? Porque como básicamente ya es la última semana, ya estas notas, sí, ya para el sábado en la mañana, ya tienen que estar en el sistema como nota global, ¿ok? Entonces, podemos tener problemas si al final de cuentas, digamos, las notas o las tareas no son realizadas y pues llegamos al sábado y todavía no las hemos realizado. Entonces, por eso les pido, por favor, que si tienen algún tiempo ahí durante la semana, avancemos con lo de las tareas. Entonces, a modo de que cuando lleguemos al viernes, ya tengamos ya solo la última tarea que hacer con respecto al último viernes, ya con respecto al último día. Perdón. Otra cosa, el viernes vamos a hacer el examen final. ¿Okay? Entonces, para el viernes ya está programado durante el día. Recordemos, no vamos a hacerlo acá durante la clase, pero sí durante el día lo podemos hacer. El examen igual, el examen va a venir de todos los temas, de la mayoría de temas que hemos estado discutiendo en la clase. ¿Okay? Igual va a venir a modo de las tareas que se han estado haciendo en la plataforma. No es que va a ser un examen súper complicado, sino que igual, de la forma en cómo ustedes han venido desarrollando las tareas en la plataforma, así se va a desarrollar el examen. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta adicional con respecto a ello. Good. Si no tenemos ninguna pregunta, entonces voy a pasar asistencia and then we can go. So, give me a second. Carla Lizette. Ah, Carla is not here, right? Carlos Eduardo. Thank you. Carlos Gualberto. Present. All right, good. Dania Rebeca. Present. Okay, perfect. Eric Jonathan. Present. Okay, thank you, Mr. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Ramirez. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you. Juan Carlos Peña. Present. All right, thank you. Juan Osmel. Present. All right, thank you. Kevin Antonio. Present. All right, thank you. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present, teacher. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present, teacher. Okay, thank you. Omar Alfredo. Present. All right. Omar. Chile. Con usted tuve el feedback el viernes, ¿cierto? Yes. Ah, ok, yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Silvia Zuleima. Present. Ok, Silvia, ahora vamos a tener los 10 minutes feedback con usted, ¿ok? Se me queda, por favor, después de clase. Ok. All right, thank you. Zuleima Verónica. Yeah. Ok, thank you. And Walter Daniel. Walter Daniel. All right. Thank you, Mr. Good. Do we have an extra question before we go? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Or everything is clear? Perfecto. Entonces, si no tenemos preguntas, I'm gonna post the homeworks on the platform. And see you tomorrow, people. Okay?
Have a wonderful night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Bendiciones. Bless you. Bye bye. Night. Good night. Good night. Good night, everybody. Adios. Adios. Okay, Silvia. Son las 10:13, a little bit late. Vamos a tener 10 minutos de feedback en los cuales sirve Silvia para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a las clases, ya sea las pistas de la semana pasada, las de la primera semana, la segunda, ¿okay? Alguna pregunta adicional con relación a la plataforma, ¿okay? Entonces estos 10 minutos de retroalimentación son para eso, para aclarar cualquier duda que usted pueda tener, ya sea en pronunciación de palabras, something that you want. Okay, that this time is for that. Okay. Yes. ¿Qué le pregunto? Algo que no esté del todo claro con esta clase, las clases de la semana pasada. Okay, la idea es que no nos quedemos con dudas, ¿me entiende? Yes, ya sea en pronunciación de palabras, something. This is for that. Pues, déjame ver. La pronunciación de agenda, ¿cuál era? Ah, agenda. No, pero la que se escribe S-C-H-E-D-U-L. Ah, schedule. ¿Schedule? No. We're talking about this one. Estamos hablando de esta, ¿verdad? Permítame. ¿La de esta? Ajá. Ajá. Schedule. I mean, schedule. Echado. Ah, schedule. 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 Ah. Schedule. Okay. Ajá, esto puede ser así o puede ser horario. Ajá, okay. Horario de trabajo. Exacto. Schedule. Ok. Déjame ver. Preguntarle, teacher, y si me pregunta usted mejor. Ok. That's better, right? Eso es. Ok. ¿Qué le pregunto? No. Let's talk about today's class. ¿Qué tal andamos con las preposiciones del día de hoy? Pues solo me quedaría como para repasarlas, para que se me queden bien todas las formas en que se puede usar. Uh-huh. Pero sé que es para cuando se está especificando un lugar. Uh-huh. Preciso, ¿verdad? Uh-huh. Por decirlo, en mi casa sería at my house, ¿o no? At home, at home. O para poner la dirección exacta, ¿verdad? Ajá, exacto. Y in para lugares cerrados, aunque cuando usted ponía el ejemplo de, por ejemplo, en el bosque, uh-huh, entiendo, o sea, sí está delimitado, pero es tan amplio, entonces no es cerrado, sino que es delimitado, ¿cierto? Exacto, ajá. Y el otro... El on tenía dudas con relación a eso que le preguntaba con relación a las superficies, porque sería como muy literal si yo digo I am
in, no, I am on the beach. Sería como que si yo estuviera justo sobre el borde del agua, por decirlo así, como que si yo estuviera caminando en el agua. Si digo on, ¿verdad? Entonces debo decir in. En este caso, ¿sabe? En este caso, ¿cómo podríamos utilizar on cuando estamos dentro del agua? Ajá. Básicamente, cuando ya no, cuando ya no decimos beach y decimos sí. Aunque la mayoría, aunque la mayoría sería in the sea, generalmente también se puede decir on the sea. Pero ya es cuando ya estamos bien dentro, que ya no es la, ya no es como por así decirlo la orilla donde podemos cuando podemos categorizarla como la playa, ¿ok? Como una playa, sino ya el mar como tal. Ah, ok. Yes. Permítame, ¿cuál es lo que me preguntabas al inicio? Mi esposo ha estado poniendo atención también. Ah, ok. Pero se nos escapó la pregunta que le quería hacer desde el inicio. Ay, no, me la hubiera anotado. Sí, solo me decía, pregunta. ¿Y no preguntó? No pregunté. Ah, no, hombre, hubiera preguntado. Quiero ver. Pero era con relación a las preposiciones, supongo. No, era del inicio de las clases. Pero no la noté. Si la encuentro, se la hago el día de mañana. Ah, ok. Sí, o la pueden mandar al grupo. No problem. Ajá. No sé si teacher, con relación al tema para el siguiente módulo, yo no sé si la de recursos humanos ya envió el correo con la documentación. ¿Ustedes responderían a cada uno de notificarnos en caso de que no lo hayan hecho para que sí lo hagan o cómo? Sí, en todo caso, ahí lo que también podría ser, bueno, si tiene la oportunidad de preguntar a recursos humanos, lo puede hacer. Sí, porque igual se tiene hasta el, como fecha límite, como último, el 11. Tengo entendido. Entonces, okay. Yes, entonces, si hasta el momento de ISAFOR no se han comunicado, supongo que sí, ya han de haber enviado la documentación requerida de recursos humanos. Supongo que ya han de haber enviado la documentación requerida. Ajá. Sí, ahí habría que esperar entonces para ver ya. Ajá. Sí, ya para estar inscrito ya para el segundo módulo. Yes. I don't know if you have any other question. En eso estoy. Ok, estas eran las preposiciones de lugar. How about the prepositions of time? ¿Y las preposiciones de tiempo? Ok, on sería para día específico o día de semana, ¿verdad? Entre semana, okay. Por decirlo así. Ok, o una fecha en específico. Very good, Y luego in sería para usarlo en los meses o los años, décadas, estaciones. Exactly. Y el último era el at, que sería en horas, en una hora en específico. Okay. O en periodo festivo, ¿verdad? Ajá, exactly. Uh-huh. Ah, muy bien. Sí, más o menos. Perfecto. Bien, ¿qué tal con las information questions? ¿Todo claro con eso? Sí, déjeme revisar. Sí, quiero ver. En las preguntas, en estas es siempre de agregarle el DAS para terceras personas, ¿verdad? Como regla general para poder hacer la pregunta porque no se modifica el verbo. Exacto. En la pregunta. Exacto.
Sí, ya el verbo ahí sufre la modificación en la respuesta. Como ahí ya no llevamos auxiliar. Correcto. Perfect. Y en este caso solo go y do son los que no se modifican, ¿verdad? Cuando son verbos principales. Espérenme, quiero ver cómo era la pregunta. ¿Verbos principales en preguntas con plural o singular o primeras personas? No, en presente simple, espérame, quiero ver cómo es. En primera persona no se modifica, ¿verdad? El go ni el do. Es correcto, no se modifica. No, teacher, realmente tendría que volver a revisar bien todo porque sí me ha venido quedando bastante claro. Pero tendría que revisar bien cada estructura para ver realmente si de verdad tengo una duda en específico. Perfecto, entonces. Ahí si encuentro alguna duda en específico, pues me lo hace saber, ¿ok? Yo escribiría, sí, ahorita me las estoy inventando, pero si les soy sincera. Sí, la mayoría. Le he tratado de poner mucha atención, salvo por la clase en la que no estuve del todo presente. Pero en lo demás, pues he tratado de poner mucha atención. Perfecto. Entonces me agrada escuchar eso de que la mayoría de temas pues han quedado claros. Que esa es la idea, de que todo esté perfectamente claro. That's good. Sí, le agradezco bastante. Sí, me quedó bastante claro. Perfecto. Entonces, ya saben, entonces cualquier duda, ahí estamos siempre en las clases. Si hay alguna duda, si surge algo, encienda el micrófono y pregúntenme, ¿ok? Que yo con gusto le voy a saber aclarar. Perfecto, entonces. Nos vemos mañana, entonces, ¿ok? Feliz noche, teacher. Ok, igualmente. Good night. Good night.